estoy aquí en Trail del Viento, primero porque es la carrera de amigos de Pinco y de Miriam y me gusta estar aquí, estar por ellos, y porque es un lugar que yo no conozco de Argentina. Me encanta Argentina, tengo muchos amigos aquí, ya he venido muchas veces, pero a Chosmalal nunca he venido. Y me encanta la idea de ir a un lugar nuevo, conocer la gente y conocer la montaña. Y por eso estoy aquí. Hola, ¿cómo vamos? Gracias. Franco Paredes, tengo 19 años, soy de Cipolletti, Río Negro, y vine a Trail del Viento por invitación de la organización y nada, contento de estar en esta carrera tan linda y con un paisaje inigualable. Este año estuve en España, en Transmulcaña, ahí quedé 37 en la general. Después fui a Cegama, también una carrera muy linda. Con mucho nivel ambas y unos lugares hermosos. Después más adelante también estuve en Norfa y San Martín en los 80, que llegamos primero con Gustavo Reyes, mi tío, y nada más que nada, eso fue mi calendario este año. Después carreras en la región donde yo vivo, que también pude hacer otros podios muy importantes para mí con la cantidad de nivel que hay en esas carreras.
Y para este fin de año, bueno, con mucha expectativa para esta carrera, después otras carreras más tengo North Face Bariloche el 6 de diciembre y después ya más que nada pensar en el cruce de los Andes, un objetivo que hace rato, hace varios años que vengo con ganas de correrla y tenemos ganas, tenemos ganas. Nada, agradecerle a la marca, a North Face por el apoyo. Y a todo GR Team, el grupo de entrenamiento donde entreno, por el aguante. Encontramos en la localidad de Huinganco, al norte de la provincia del Neuquén, una de las maravillas de nuestra provincia, donde se va a desarrollar este Trail del Viento. Y bueno, para mí es mi primera experiencia en esta temática deportiva, así que con toda la expectativa. Mira cómo te agarré trabajando. ¿Y? Todo bárbaro. ¿Qué nos espera? Con mucha expectativa, un día hermoso. Así que esperemos que disfruten de este maravilloso paisaje y bueno, agradecerle a todos los que nos están visitando. Y bueno, desearles lo mejor, ¿sí? Así que gracias de corazón. Nueva confitería y panadería Casilda. Te invitamos a disfrutar nuestras delicias. Postres, masas finas, comidas para llevar, pastas frescas, sándwich de miga, servicio de lunch. Casilda, déjate tentar. General Paz 3038. La Perseverancia Seguros, de Claudio Treza, productor de seguros automotores, consorcios, comercios, industria, agrícola y para el hogar. La Perseverancia Seguros, de Claudio Treza, desde 1905 su compañía de confianza, Avenida Colón 2545.
es Emanuel Acuña, soy de Temuco, Chile, y vengo a correr el Trail del Viento porque recibí una invitación de Miriam, que es parte del equipo, de la organización, así que vengo a probar suerte por Chosmalal, primera vez que estoy acá en la zona y estoy muy motivado de participar en este evento. Bueno, yo empecé a correr ultra el año pasado en Patagonia Run, fue mi primera experiencia de ultra trail y de ahí que no he parado. Realmente me atrapó mucho este deporte, correr por la naturaleza, al aire libre, es algo realmente espectacular, es un privilegio para todo el que corre. Y nada, me encanta esto de estar aquí al aire libre, en la naturaleza y poder observar todos estos paisajes que tenemos alrededor. Bueno, la otra semana corro en Chile, Corralco, de Merrell, 70 kilómetros, y después voy al K42 en Villa Angostura. Y termino Vulcano en diciembre en Chile, en Puerto Varas, con los 100 kilómetros. Y Ramiro, de Bariloche, y el trail lo empecé a correr, por correr las carreras largas, éramos pocos, jóvenes, más chicos. Y ahora lo que me queda es K42. En dos semanas corrimos Norfe y también con los chicos, los 80. Y ahora vamos al Gran K, perdón. Los 15 el viernes y 42 el sábado. Y somos también del grupo, yo soy del grupo IQ, de General Roca, pero entreno en Bariloche. Después trae algo nuevo y que chicos todavía no hay muchos chicos y queremos promover eso, que se vean los chicos en las largas distancias. ¿Cómo te va? Hola. Alejandro de General Roca, Río Negro. Y contame por qué acá hoy. Porque conozco a la gente de la organización, me pareció muy buena la propuesta de venir a correr un lugar nuevo, un circuito desconocido y que tiene un detalle técnico bastante importante. Lo hago para disfrutar, así que me gusta venir a estos lugares y poder conocer mejor la Patagonia. Perfecto. Buen día. Hola. Perfecto, con toda la fila. ¿Qué más, jefe? ¿Y? Vamos, acá estamos, esperando que el grupo se acompañe, que eso parece. ¿De dónde venís? De Olavarría. Bueno, bienvenido. Nosotros venimos acá cerca, pero somos casi todos. A veces participamos de estas carreras también y ahora desde afuera. Para que no pase nada, ojalá. Ya vamos a correr, así que no nos filtre. ¿Cómo van los preparativos? Bien, bien. Esperemos pasar por este arco a la vuelta. Bueno. A correr. ¿Qué vas a correr? No, yo no traigo acá a la señorita. Acá hay 10 y el muchacho allá atrás. Señorita, ¿nombre? Candela. ¿Qué vas a correr? Los 10 kilómetros. Ajá. ¿Y? Y ahí estamos. ¿Usted cuál corre? Preparando. Y yo me voy a atrever un poquito más. ¿A los 50? Sí, voy a filmar de adentro y... vamos a ver si llego. ¿De dónde es? De Olavarría. Ah, llega. Buen día, amigo. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cuántas fotos calculamos que vamos a sacar? Y ayer sacamos unas 400 fotos con los otros 3 fotógrafos, así que hoy vamos por más. Bueno, tenemos suerte. Más tiempo. Buen día, suerte. Cristian, de Chosmalal. En realidad soy de Relew. Bueno. Pero estoy viviendo en Chosmalal hace 15 años. Bueno, contame, ¿qué va a pasar hoy? Va a ser un día excelente para disfrutar de la montaña. Hermoso día. Recuerdo único. Cuando estén arriba se van a acordar de lo que estoy diciendo. Hermoso día, vamos a disfrutar todo. Claudio Cipolletti. ¿Y Claudio qué pasa hoy? Con frío. ¿Qué vamos a correr? 50. Dale, nos vemos. Gracias. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué corremos? Los 50, vamos a probar. ¿Me vas a esperar? ¿Me vas a esperar? Por supuesto, ¿cómo que no? Voy a correr con vos, ¿eh? Te vamos a esperar. No, voy a correr con vos. No se hace cosa que nos espere vos a nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Omar, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Preséntese para la gente que no lo conoce. Mi nombre es Mauricio Pagliacci, soy de Neuquén y vinimos a hacer algo parecido a trabajar al Trail del Viento. Cuéntele a la gente qué hace. Nosotros tenemos un sitio que se llama Trail Running Argentina y vamos a estar cubriendo lo más en vivo que se pueda, según nos deje la tecnología. Así que bueno, contento de estar acá, un día hermoso y con el agua lista para tomar unos matecitos. Escuchame, voy a correr muy fuerte, fíjate si me agarrás para una foto. Por supuesto, tenemos toda la fe en el representante de Olavarría, el tapado, así que lo vamos a estar siguiendo. ¡Sos un qué! Gracias. No, de nada. Ha ha ha!
Nueva Confitería y Panadería Casilda. Te invitamos a disfrutar nuestras delicias. Postres, masas finas, comidas para llevar, pastas frescas, sándwich de miga, servicio de lunch. Casilda, déjate tentar. General Paz, 3038. La Perseverancia Seguros, de Claudio Treza, productor de seguros automotores, consorcios, comercios, industria, agrícola y para el hogar. La Perseverancia Seguros, de Claudio Treza, desde 1905 su compañía de confianza, Avenida Colón 2545. Cerca del arco y vayan ubicándose para la largada, porque la cuenta regresiva, el sistema de cronometraje no se puede. Así que por favor, hidraten bien. Va a estar todo el sistema de seguridad, médico, recatista, no duden en consultar o lo que necesiten. Así que bienvenidos, muchos éxitos y gracias por estar acá en la Cordillera del Viento. Vamos, saludos. 11, 12, 11 horas y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arranca.
Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. La barriga. Bueno, mi hermana está en la barriga. Mandale saludos. Saludos a Daniela, que vive en Olavarría. Daniela, ¿vos qué? La conozco. ¿La conozco? Tiene un negocio, tienda y compañía. Sí. ¿Viste? Muy bueno. Mandar un saludo a sus amigas, al grupo de amigas que tiene. Al grupo de amigas que van al club. Perla, la Paula. No me acuerdo. Qué bueno. Nos vemos. Un beso. Que te apasen. Todo bien, todo bien. Vengo filmando, vengo parando. Bueno, ¿cómo va todo? Contame. Bárbaro, bien, ¿sí? Filmando un poquito, parando. ¿Sí? ¿Qué tal la carrera? Divina, sí. Maravillosa. ¿La subida? Dura. ¿Dura? Para los que no somos corredores. No, mira. Pero bueno. Pero impresionante el paisaje, mira, mira lo que es eso, mira. Hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? ¿Vos? ¿Vos bien? ¿Contento? Sí, es impresionante esto. Es impresionante. Te dije antes que era la carrera de montaña, de verdad. Sí. Los paisajes, todo. Sí, bueno, increíble. Hola. Bueno, a pasar esto, ahora. Pasar, para ustedes ni hace falta la cuerda. Por la izquierda. ¿Cómo vamos? ¿Bien, vos? Bien. Qué lindo, che. Hermoso paisaje. Divino. Divino, mirá. ¿Vos decís? Sí. Mirá, muy lindo, contento de este trail del viento. Agradecer a las autoridades que nos dejaron trabajar sobre la ciudad. Y feliz de verte acá, Omar. Metro, ay, la fe que me tenés, presentámelo. Te vas a terminar, Rita, para Rescate, vive en la costa, en Playas Doradas, Provincia de Enero, Mar, la Montaña, yo también. Gracias por venir, por estar acá. Gracias. Dale. Pero no terminó esto, así que... No, decime tu nombre porque me lo voy a olvidar. Iván. ¿Iván qué? Te busco después. De afán, como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. De tu
de tu perfume. De tu perfume.